Bueno, miren, mi gente. Bueno. Bueno, mi gente, este es el momento donde es detenido por parte de miembros de la Policía Nacional el controversial artista urbano Honguito Wa. Este video acaba de llegar a nosotros hace unos momentos y nosotros estamos dando a conocer la noticia con ustedes. Ya que nosotros publicamos hace unos momentos también, en el momento que Honguito Wa es llevado por parte de una patrulla motorizada de la Policía Nacional. Pero ahora nos llega a nosotros el video cuando es detenido, en el momento que lo detienen. Ahí hay por lo menos como 6 o 7 Policía Nacional y nosotros lo estamos compartiendo con ustedes, nuestros seguidores. La pregunta que nos estamos haciendo nosotros, la pregunta que se está haciendo todo el mundo es la siguiente: ¿en qué lío se metió Honguito Wa ahora? Esa es la pregunta, porque todavía no ha salido a relucir en los medios por qué Honguito Wa es detenido. Simplemente están rodando, están circulando los dos videos donde es detenido y donde él es llevado por parte de una patrulla de la Policía Nacional. Realmente Honguito Wa es un artista urbano que es muy controversial. Ya la gente dice que él no busca el sonido por la música, sino por estos tipos de eventos controversiales que él hace, y mayormente que es detenido. Él ha sido más apresado que Sujeto 24 y Omega el Fuerte. Ha sido más apresado en un lapso de tiempo, por lo menos de 1 mes a 2 meses. Imagínate la veces que ha sido apresado y la controversia que ha generado esto. Muchos dicen que Honguito Wa, con esta cosa de ser apresado, de estar constantemente envuelto en estos escándalos con la Policía Nacional, le hace también daño al artista urbano Rochy RD, que es más que un hermano, un amigo para Honguito Wa, que siempre le da la mano, le da el apoyo. Pero a Honguito Wa también esto le causa daño. Le causa mucho daño como artista, que es, ya que estos líos a la gente que te contrata no le gusta mucho, porque también le hace daño a la persona que contrata. Él dice, tú estás contratando a alguien que está envuelto en escándalos constantes con la Policía Nacional. Entonces eso trae una mala señal, una mala vibra, y ya ustedes saben lo que genera esto. Honguito Wa, ¿en qué lío se habrá metido Honguito Wa? Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo en las redes sociales. Y también muchos se preguntan si por lo menos Honguito Wa llegó a ser bachiller, que es una pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y que sería bueno que Honguito Wa la responda. Esta noticia, este video que está circulando, lo traemos, lo compartimos con ustedes, nuestros seguidores. Recordarles que ahora estamos en Farándula, esta es la plataforma del pueblo, que siempre estamos con ustedes brindándole todas las informaciones que se den aquí en nuestro país y también en el mundo. ¿Qué somos nosotros? La plataforma del pueblo. ¿Quiénes somos? José Alcántara Hochi.